Tienen buena energía. Ustedes también. ¿Ustedes nos han contagiado su energía? Pat, creo que hoy ya te sientes mejor. Gracias, ustedes también. Muchas gracias, todos se ven muy elegantes. Ustedes se ven maravillosas. Muchas gracias. Ay, Nur, se te ve muy bien en ese vestido. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se levantaron el día de hoy? Estamos muy bien. Sí, todas se ven perfectas el día de hoy. Nos sentimos muy bien y con mucha energía. Sí, se nota. Hoy pienso completamente diferente sobre ustedes. Ayer estaban muy serias. Hoy se ven tan hermosas. Los prejuicios siempre nos llevan por malos caminos. Muchas gracias. Les agradecemos. Creo que es porque hoy estamos viéndonos con más detenimiento. Creo que hoy todos están vestidos de negro. Sí, justo hablamos de esto hoy. Sí, creo que se pusieron de acuerdo. Creo que el único que se ha vestido con colores es Berke. Ver que tu camisa está bonita. Muchas gracias. Tu ropa está muy bonita también. Te lo agradezco. Ese color te favorece mucho. Muchas gracias. Yo te agradezco más bien. Me ha dado pena. Buenos días. Buenos días. Nos habíamos visto. Nuestra movilidad estaba una junto a la otra. Él me vio a mí y yo a él. Mert me hizo un gesto muy dulce, hizo así. Ah. Si me da una señal, juro que iré tras ella como perro. Me llamo Onur, mi apellido es Atesh. Y como el significado de mi apellido, soy como el fuego. Hasta yo... Digo, pienso en lo mucho que se ha sentido mal. Creo que hay que pensar en Batuhan en una forma positiva. Batuhan, cuando pienso en eso, este dolor no se puede describir. No pude cumplir con mi última responsabilidad. No pude asistir al entierro. Te ves muy dulce, muy simpático, ¿no? Muy dulce. Quiero conocerte un poco más. Bien, yo también siento mucha curiosidad por ti, tengo muchas ganas. Pues me dio mucha pena. Quiero darle algo a August. ¡Bravo! Pero quiero que lo uses. ¿Cuánto mides? 1,89 m. Se les ve tan bien juntos. Son originales. Sí, originales. ¿Qué tal? No te los pongas mucho, es que luego te dan mal. Mira, luego digo que sí. Yo pregunto, ¿con cuántas personas tuviste algo antes? Hace un año. ¿Por qué terminaron? Es que ya me aburrí. ¿Cuando te aburres, los terminas? ¿Qué preguntas son esas? ¿Qué preguntas tan tontas? Guarda esto, ¿está bien? Si empiezo a conocer a una mujer, entonces me gusta hacerla feliz. Mejor me voy ahora, ¿sí? Por ahora vas con mucha suerte, una sonrisa tuya es suficiente. No es necesario que digas tanto. ¿Por qué dices eso? ¿Qué tiene que ver? Yo puedo decir lo que quiera. ¿Acaso tengo que preguntarte a ti? ¿Cómo puedes hablar así conmigo? Nunca vuelvas a cortarme la palabra, ¿entiendes? ¿No quiero hablar contigo ahora? No digas nada. Mejor te mantienes callado. Claro. Mira quién no puede hablar. ¿Qué tiene que gustarle? Dice que tiene un trauma. Entonces, digamos que no tengo respeto por los traumas de otros. Si uno no quiere a los animales, tampoco puede querer a la gente. En la mañana hizo algunos análisis técnicos y me descubrió. No le doy mucha importancia a la inteligencia en la mujer. Tiene buen ver, buen cuerpo, se le ve bien cuidada, se le ve muy energética. Claro que... Las estuve analizando a todas ustedes, chicas. Una de ustedes es muy pretenciosa. Creo que debe de tener cuidado, ya que su ego puede explotar como un globo. Buenos días, señor Batuhan. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Que Dios te proteja. A ti también. Te ves muy bien. Muchas gracias. Tú también te ves bien. Gracias, te agradezco.
No hagan esos sonidos, nada de eso. Creo que... No es rubio natural. Los dos se dijeron que eran güeros teñidos. Ahora se entienden bien. Amigos, hay gente a la que le queda bien el rubio. Creo que no todos pueden. Sí, Murat, ¿cómo estás? Estoy bien, Leila. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. ¿Te ves bien? Tú también. Tienes un tatuaje, me acabo de dar cuenta. Sí, el primer día lo escondí. Ahora lo he visto en un segundo. Me he dado cuenta de inmediato. Creo que le doy mucha importancia al detalle. Si lo pueden mostrar en pantalla. Sí, creo que tú tienes una mariposa en el brazo. También me he dado cuenta. Sí. ¿Siempre eres tan cuidadosa? Sí, siempre me gusta observar todo. ¿Te gusta analizar todo? No a todos. Si es que llama mi atención, entonces sí. Entiendo, me gusta eso. ¿Te queda bien la camisa negra? No creo que me quede tan bien, es que me ves Muchas con cariño. Muchas gracias, me dio pena. ¿En serio? Creo que te gustaban las uñas largas. No, no me gustan así. Creo que solo se necesita tenerlas cuidadas y limpias. No es tan importante si son largas o cortas, pero prefiero las cortas. Me gustan las uñas French. Me agradan así. No creo que mis uñas sean French. Me refiero a las uñas con blanquito. Por favor, no muestren en la pantalla. Mira, estas son mis uñas. ¿Quién es la de uñas blancas, Murat? No se ven bien. French. No me gustan las French. Mira, pues ahora no te gustan. Creo que el largo es importante. O sea, no digo que sean tan cortas, pero tampoco me gustan tan largas. Entiendo, no te gusta nada. Yo soy una persona difícil, siempre lo digo. Ya. ¿Qué signo eres? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mi cabello está desordenado. ¿Te ves perfecta? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Tú? Estoy bien. Te ves muy bien. Gracias. Me da mucha vergüenza, me hace sentir siempre así. Sí. Yo también. Cuando uno va a pedir la mano, creo que hay un ambiente así. ¿Te acostumbraste? No te oí. Digo, si ya te acostumbraste. Sí, un poco. Hoy me siento mejor, aún siento pena. ¿Y tú? Hoy me siento mejor. Ayer estaba muy nervioso. Sí. Sí, hoy te veo mejor. Creo que estás un poco sí, más acostumbrado. Mejor. Me alegra. Cuando te vi me sentí mejor, espero que sí. Creo que hay alguna historia de Mert mientras estaba en el transporte. Sí, estaba hablando de algo. Ayer fue mi día de suerte. Y nos encontramos. No dijiste nada. Yo sí lo sabía, Nancy, estaba enterado. Nos vimos. Nuestro transporte estaba uno junto sí. al otro. Él me miró y yo a él. Luego hizo algo muy dulce. Mi amor no me dijo adiós, con la mano me hizo esto. Gorken, ¿puedes hablar un poco tú también? Claro que quieres que te diga. Es que... Todas nosotras tenemos un poco de prejuicio contigo. Espero que desaparezca al conocerte un poco más. Yo siento lo mismo, pero son cosas que se pueden arreglar conversando. No quise decirte algo así, pero parece que estás demasiado tranquilo. Quizás así eres tú, no lo sé. No sé por qué te molesta que yo esté tranquilo. No me molesta. En realidad no tengo tanto interés en ti. Pero si fuera Murat, por ejemplo, podría decirte eso. Te lo haría saber. Pero miren, para ser sincera, no nos gusta que te sientes de esa forma. Siempre me siento así. Soy una persona relajada. Claro, tú puedes ser relajado. Todos somos así. Pero creo que lo tuyo es un poco feo. No se ve bien. Creo que no estás abierto a las críticas. No es eso. La próxima vez tendré más cuidados. No hay problema. Leia, tu cabello se ve muy bonito. Muchas gracias. Quiero preguntar algo a las chicas. ¿Quién dijo eso, Murat? Yo lo dije. Está bien. Quiero preguntar algo a la casa de las chicas. Sí. Ayer no, solamente Ozan tenía corazones en sus votos. En el mío había un símbolo, creo, no estoy seguro. ¿Había un corazón en los votos de Ozan? Sí, había eso. Nosotros tenemos curiosidad del por qué. No podemos saberlo. Creo que es de Beisa. Yo también creo que es de Beisa. ¿Ustedes creen que es otra persona?
¿Hay alguien que pueda adivinar? Creo que Beisa. Yo también. Lo hizo la mujer del cabello platino. ¿Cómo saben si lo hice yo? ¿Acaso estaban a mi lado? Yo creo que es Beisa. Ella es la persona que lo hizo. Yo creo que Beisa lo hizo. Quiero decir algo. En uno había un corazón y en el otro una estrella. Yo puse la estrella. ¿Puedo explicarles ahora que estamos todos? Sí, sería mejor. Cuando San se fue de aquí, lo vi como un poco triste. Estaba como desanimado. No, estaba triste por algunas cosas que han pasado y... no lo sé. Solo quise que se ponga feliz. Solo es por eso. No hay otra razón. Sí. Solo lo hice para que sienta desde el primer día un poco de positivismo. Muchas gracias, Leila. De nada. Le puse una estrella para que su estrella siempre brille. Muchas gracias. Siempre me gusta usar esas palabras. ¿No hay un corazón? Creo que es un gesto muy bonito. Muchas gracias por explicarlo. Solamente había un corazón. Yo le puse la estrella. El corazón es lo importante. El corazón lo puso Beisanur. Beisanur. Sí, eso era obvio. Beisanur, ¿por qué no lo dices? Beisanur, vamos, dilo que tú pusiste el corazón. ¿Acaso no lo pusiste? A Beisanur le gusta a Ozan. ¿Acaso estabas a mi lado? Pero yo puedo sentirlo. Quiero decir algo. Creo que se ven bien juntos. Hola, ¿qué tal? Hola, hace rato te dije buenos días, pero no me escuchaste o no quisiste escuchar. Por eso no quise decir mucho. Quizás no te oí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Podemos hablar? Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Te lo agradezco. Creo que Leila tiene mucha energía. Leila tiene una bonita energía. Muchas gracias. Tener buena energía es importante para comunicarse y para todo. De lo contrario, ¿cómo buenos nos días, comunicaremos? Buenos días. Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Tus pendientes se ven bonitos. Quería decirte eso. Quise mencionarlo antes, pero no se pudo. Tus pendientes. Te queda muy bien el naranja. Muchas gracias. Te lo agradezco. Eres muy gentil. De nada. ¿Cómo son? ¿Están tus uñas? ¿De ballerina o de qué? Mira, mira. ¿De ballerina o de almendras? ¿Se llaman de ballerina? Sí. ¿Ves cómo lo sé? ¿Le gusta tipo almendra? ¿Almendra? Las tuyas son de tipo almendra. Son de almendra. Las de ballerina son las que tienen la punta aguda. Si de almendra, esas con las largas, yo casi no entiendo de esas cosas. Creo que pronto sabremos cómo son todas. Eso es lo que pienso. Ya te enseñaré todo sobre las uñas. No es problema. No hay problema en aprender. Yo puedo enseñarte mucho de eso. Yo sé mucho de eso. No hay problema. Puedes enseñarme eso. Estábamos hablando de French y de uñas largas y cortas. Pero creo que lo más importante es la limpieza. Yo sé de todo eso. Claro, lo importante es que la conversación fluya. Ella también puede hablar de cosas más masculinas conmigo. Todo eso es solo para entablar conversaciones, para romper el hielo. ¿Qué quieres decir? ¿Es para dar comienzo a la conversación? Yo también puedo hacerlo, ¿entiendes? Puede ser de ayuda de ambos lados. Puede mandarme a mí las fotos y yo las escojo, ¿entiendes? En el caso de que... Digamos que le diga para ir a un partido del Fener y luego vamos al... Podemos escoger las uñas también. Lo único que quiero es tener ese tipo de relación en mi vida. Mira todo esto, bromas aparte, lo de los pendientes. Fue un cumplido. O sea, ¿te gustan tan grande? Sí, claro. Me gustan todas las cosas que se ven bien. Claro que a veces se exageran un poco. A algunas personas les quedan bien, a otras no. Pero se le veía bien. ¿Qué piensan de Mura? Yo creo que... ¿Qué piensan? Creo que tiene una energía buena. Incluso podría decir de Murat que... Bueno, no es que me voy a lanzármele, pero creo que podría interesarme en conocerlo un poco más. Es que se le ve muy energético. Ayer se le veía muy activo. Claro que solo teníamos 3 minutos para poder hablar. Es poco tiempo para hablar de tantas cosas. No pudimos hacer mucho, creo que tiene una energía positiva. Claro, todo menos sus obsesiones. Yo no tengo obsesiones. Yo sí las tengo. Creo que para mí es importante lo que la otra persona pero prefiere o piensa. De ti. Sí. Hoy habló sobre las uñas. Quise probarlo. Luego, cuando él dijo que no le gustaba ese tipo de French, entonces fue sí, la energía ustedes de ustedes dos. Me gusta que sea así serio. Creo que si beberán ¿cuándo bien dijo juntos. Ayer dije que sí a eso. Sí, yo creo que puede ser. Ayer dije lo mismo. Le creo mostré que tanto para saber que iba a decir. Físicamente se verían bien juntos. Azret, ¿qué sentiste cuando estuviste a la Dot e Ozan? ¿Te levantaste para mira, ver para su mí estatura? La estatura es algo muy importante. Pero, mi amor, eso no es algo... Es que es alto. Creo que todos sienten algo... O sea, cuando estás con alguien tan alto, qué emoción, no es tan fácil encontrarlos. ¿Qué dijo Buse? Mucho. Que se llevaba bien con Ozan. Que es un buen tipo y a la vez carácter. Es guapo, pero que no es del tipo de Hazret.
Pero tienen que pensar que todas estamos ahora con mucha energía y también estamos un poco tímidas. Es que no podemos... Sí, Ozan estaba... Cuando te conozca más... Creo que no puede expresarse bien, quizás al conocerlo. Ah, pero yo al ver a Murat desde el principio... Mi amor, Murat se nota que es una persona que tiene un carácter dominante. Hace que se le escuche. Sí, hace que todo el interés sea para él. Es hablador. Tú también eres muy habladora. Ustedes se ven bien juntos, los dos son morenos. ¿Qué piensan de la rubia? ¿Cómo se llamaba? No lo sé, la rubia. ¿Cómo se llamaba? Beysanur. Beysanur, no quiero hacer sentir mal a nadie. Pero creo que fue un comportamiento valiente y todo, ya lo he agradecido. Pero no lo sé, hay alguien que no habló mucho. ¿Alguien que tenga inicial empezando con la letra A? No importa eso de la inicial, si pudiera comunicarme. Mencioné A y te reíste. Dije A y te reíste. No lo sé. Creo que está tratando de hacer un análisis psicológico. Está bien. Creo que tienes un poco de prejuicios. Creo que no todos pueden comunicarse así de la nada. Sí, sí, vienen y tienen que tratar de hacerse conocer. Piensa si te das cuenta de algunas cosas. Quizás luego ya se entenderá todo. En este momento nadie, no quiero decir nada de nadie. Creo que nos malentendieron ayer como si estuviera buscando compañero para jugar FIFA. Voy a explicarles eso hoy. Les voy a explicar a todas. ¿Qué piensas? Creo que es muy temprano para eso. Puede ser, digo, porque... Creo que explica bien sus sentimientos, ¿no es así? De un momento a otro. Sí, creo eso. Si lo sentiste así... Claro, creo que es algo bonito. Me gustó mucho, de pronto lo demostró. Creo lo mismo. ¿Ustedes? ¿August? August. Claro, August. Dijo que tus pendientes estaban bonitos. Me gustó mucho su rostro. Sí, August, miren, creo que ustedes dos se parecen... Sí. Ogus es como tú. No diré que es delicado, es muy educado y gentil. Sí, sí. Su tono de voz, por ejemplo, yo no soy una persona muy gentil. Se pueden dar por el tono de él mi voz. Él es muy gentil, se le nota. Creo que en la casa se ha mostrado diferente. Creo que se mostró diferente. Creo que se le veía un poco sentimental. A todos les han sido infieles, a todos. Sí. Dos de ellos cuando estaban en el servicio militar. ¿Qué sé yo? Sí. Me acuerdo de uno de ellos. Eran dos. Eran dos. ¿Bad, Ainur? Es emocionante. Le dije lo mismo a Ozan. ¿De ayer? Creo que desde antes. ¿O es que hoy ha sido más? Creo que hoy ha llamado más mi atención. Sí, hoy estaba un poco más... Eres lo muy peligroso. Lo que quisiste decir ayer, o quizás quisiste estar más seguro hoy. Hoy estuve un poco más seguro. ¿Puedo decir algo? Tiene un carácter fuerte. Sí. Cuando la veo se nota. Quizás cuando la conozcas más... Será una persona más llevadera. No, creo lo mismo. Claro, ahora es como una caja de Pandora. Sí, como una caja de Pandora. ¿Lo crees? Sí, tiene un carácter fuerte, pero no... puedo dar una opinión. Quizás podemos decir es algo dominante, ¿no? Todas las demás estaban calladas. Creo que no vas a poder manejarla. Sí, creo eso, sí, si me lo preguntas. Además, lo mismo. Si tiene un carácter fuerte, por ahora no hay nada. Quizás si voy ella no querrá. Todo puede pasar. Ya veremos entonces. Esta es la casa del poder del amor. Ya veremos. Parece qué de pasa. Carácter fuerte. Sí, exactamente. Solo de ver cómo se ¿cómo dirige a sus compañeras y su forma de hablar. No tengo otra prueba. Solamente estoy opinando de lo que vi. Bueno, espero que todo sea de la mejor Quiero manera. Quiero decirte algo, Ogu-chan. Dime, ¿hay alguna candidata que te haya llamado la atención? Si hay alguien que llame mi atención, creo que Tatiana, por lo que es un poco callada, por lo que está tratando de acostumbrarse a la situación. ¿Te interesa? Sí, un poco. Parece alguien que sabe comportarse con respecto a las otras. ¿Piensas apoyo que en es eso? Una persona muy seria? Al menos es lo que a mí me parece. Y algo de eso. No es también muy callada. De esa forma, al no meterse en todo lado, al ser tan callada, creo que eso es lo que te llama la atención. Es una persona que sabe manejarse bien. Casi no habló nada, pero claro, que sabe cómo comportarse. Entiendo lo que dices. Me ha llamado la atención. En realidad, por el momento, nada más me ha llamado la atención. Hoy vamos a ir a la casa de los chicos. Digamos que Ogu-chan no puso interés en ti, más bien en otra. No digo eso, solamente hablo de un supuesto. ¿Entiendes? Claro. Creo que es algo muy normal. No digo que, o sea, ¿te quedarías con él? Estoy dándote un ejemplo. No lo haría. Quizás podría hacer que se dé cuenta, porque...
Si te prende luz verde, no dirías algo. Pero dijiste que si te prende luz verde, o sea, que si quieres tener luz verde. Dice que la otra persona la da luz verde, ¿entiendes? No, digo que si la otra persona no te da luz verde, o sea, le dio luz verde y no le hizo caso. ¿Quiere decir que le interesa a alguien más? Yo me refería a otra cosa. No entiendo qué cosa. He preguntado que... Los chicos vinieron ayer. Sí, preguntamos a todos. Es decir, se preguntó sobre quién se tiene interés. ¿No es así? Sí, yo no pregunté nada a nadie. Por supuesto, ahora que vamos Habrán personas que querrán conocernos. Por ejemplo, preguntarán muchas cosas. Habrán otros que ni nos van a mirar. ¿Entiendes? Comprenderás más o menos que quienes te hacen preguntas están interesados. Si, por ejemplo, Ogu-chan no está interesado en ti, digamos que ni te mira a la cara, pero ver que está interesado... Angie-san está interesado o alguien más, Gorkem está interesado, mejor que hablé mucho de él. Podría ser, por supuesto, así que... Si hubiera alguien que esté interesado, claro, podría ser. Podría intentar conocerlo, claro, si siento que hay un interés o algo más, puede ser. No necesariamente será la persona que haya visto primero, ¿no? Siéntate así. ¿El rubio? Siéntese y rubio, no los prefiero rubios. Creo que será alguien de... Es mejor no decir que nunca haremos algo. Lo importante es sentir esa atracción. Es decir, ya veremos. Pero a lo mejor voy a sentir eso cuando me vaya hoy. Exactamente. Yo voy a seguir haciendo preguntas. Voy a mirarlo a los ojos. Quizás no sé, así podré entablar pero puedo intentar. Además, ninguna de nosotras no estamos enamoradas. Hay algo más. Batuan hoy... Estaba así porque perdió a su perro. ¿Qué? Perdió a su perro. Lo han sacrificado. ¿En serio, hermano? Sí. Lo lamento, hermano. ¿Cuántos años tenía? Tenía 16 años. Cuando vino a mí, tenía un mes. Hasta dormíamos juntos en la misma cama. ¿Qué dices? Exacto. Qué feo. Amigo, mi perro de 3 meses murió. Te lo juro que... o pude levantarme de la cama por 5 días. Estuve llorando. Es como un hijo. En serio, fuera de broma, es como un hijo. ¿A los cuántos meses lo tuviste? Nada, cuando vino a mí, tenía un mes. ¿Qué dices? Exactamente. ¿Qué edad ahora tenía? Son 16. Ya estaba en una edad récord. Ayer cuando fui a casa se le veía bastante mal. Estaba mirando fijamente al vacío. No podía sostener su cuerpo de la cintura para abajo. No hablemos de ello si no quieres. No hay problema, le hiciste tener una buena vida. Piénsalo así. Qué feo. Es sentimiento muy feo. Piénsalo. Pierdes a tu ser querido porque eso es lo que es. Dormimos juntos y así. Dormíamos juntos y antes yo no podía ni tocar a los animales. Perdí a mi gato, por ejemplo. Estuvimos juntos unos 3 o 4 meses, pero era un gato después de todo. No se puede poner a un gato en el mismo lugar. Es un animal, solo pasas tiempo juntos, pero no es como un perro. Me sentí muy mal cuando pasó. Ni siquiera puedo pensar cómo se sentía Batuhan, pero como dije, Batuhan, hay que mirarlo desde el lado positivo. Es un asunto muy doloroso. O sea, podría haber seguido viviendo en la calle, sin dueño. Piénsalo de esa manera, le hiciste vivir una bonita vida. Pero no pude estar con él en el último momento. No pude enterrarlo. Tú hiciste lo que pudiste. Ogu-chan es un chico. Vamos a dar una vuelta. Cuando estás solo con él, parece ser muy divertido. Creo que cuando está afuera es un tipo que es muy aprensivo. Creo que afuera puede ser bueno. ¿Acaso lo vemos seguido? Así que junto a él... No sé, su edad me asustó. Ya sabes, o sea... Hacer no puede... tonterías, por ejemplo. ¿Qué edad tiene? 4 años. ¿De quién hablas? De Ogu-chan. Me refiero a Osan. Al que le puse la estrella. ¿Te refieres a su carácter? No. Por ahora estoy opinando solo de su carácter. Creo que Ogu-chan es de carácter serio. Quiero decir, Osan, lo siento. Osan es un chico muy serio. Todos están bien. A eso me refiero. ¿Qué es un chico serio? Sí. Tú no puedes estar con alguien que se ría mucho. Creo que depende. O sea, no tiene que ser una persona que se ría sin más. Depende de dónde se está. Si vamos a divertirnos, que baile de acuerdo a la situación. Yo le diría... Vamos a bailar, levántate. No me gusta un hombre que baile mucho. O sea, alguien que baile mucho. A mí no me gusta ese tipo de hombre. Creo que dijiste a Ainur, fue algo así. Creo que mencionaste a Ainur. ¿A qué te refieres? O sea, alguien que le En apariencia, en su forma de pensar y de vestir, me gusta. ¿Su forma de pensar? Sí. Por ejemplo, ¿qué manera de pensar? Si es que puede opinar, si es que puede desenvolverse. Ayer no fue así. Recuerdo que ni siquiera habló. ¿Crees eso? ¿Qué fue lo más te importa con respecto a la apariencia? Que esté bien arreglada y la ropa también es importante. Creo que eso que dices es muy interesante. Mira cómo sostengo esto, como un arma. Al que responda mal le disparo.
Yo... Los pretendientes de Ainur han aumentado el día de hoy. Creo que hoy la favorita es Ainur. Creo que tendrá votos altos. Con respecto a las preguntas... Ya empiezan. ¿Por qué Ainur? ¿Qué te ha impactado de ella? Nada más que yo soy un hombre sapiosexual. Parece que te copiaste eso de algún lado. Me copiaste mucho, ya estás acabado. Creo que se ha copiado eso de algún sitio. Espérense, caballeros, uno a uno. No, lo digo desde el inicio. Si te sientas a hablar con alguien, la conversación tiene que fluir. A veces me siento con alguien... Puede ser, pero no todos piensan igual. Luego empiezo a hablar. Yo ya he pasado eso con Ainur. Es una chica que le gusta lo del análisis psicológico. Ya sí, veremos cómo razón. Avanza esto. Me doy claro. cuenta que por su apariencia, ustedes piensan que nos vemos bien. Creo más que nada piensan que nos vemos en bien cuanto juntos. A su carácter, nada que ver. No dijeron nada en cuanto a mí. ¿O opinaron nada? Tengo mucha curiosidad. ¿Pasó algo? Ni ayer fuiste y pensé en que... Creo que exageraste un poco y luego te preguntaste sobre ¿Ayer pensaste eso. En eso? Quiero decir algo. ¿No te gustó ni un poco, Buse? Claro que sí, pero no estaba por Berke, pensando Buse. Que... ¿No te gustó? Si no me gusta, es imposible que le muestre interés. ¿Te gustó algo? Por ejemplo, Oguchan... Digamos que vino y te dijo algo. Luego digamos que fue escogido como favorito. Entonces digamos que me invitó a cenar. Entonces yo le diría que no. ¿Sabes cómo soy yo? Un minuto, amigos. A mí me gusta alguien que sea enérgica como yo. No me gustan las mujeres así que andan todas desganadas. No me gustan las mujeres sin energía. Por ejemplo, Yelis tenía mucha energía. Buse. También está Leila, estoy diciendo de las que me acuerdo. Leila. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? Creo que también Beisanur estaba igual. Pero hay algo de que no estoy seguro. Ellas son muy activas, tienen o buena energía. Soy así, pero a las otras casi ni las sentí. Necesito una mujer que entendido? Tenga buena energía. Si es energética, activa, juro que iría tras ella como un perro. Creo que es muy simpático, es el que es barman. ¿Cómo se llama? El que dijo que todas nosotras éramos bonitas. Creo que es Onur. Dice que no le gusta que lo celen, que no quiere que su novia vaya a los antros. ¿Qué le pasa? Él es una persona que trabaja en tales lugares. Hube tontería. Yo iría a otro lugar a divertirme. Claro. Te lo juro que lo haría. ¿Qué tipo de chica quieres? Cuando dijo eso pensé que yo no podría hacer eso. Podría decir que ya no trabaja. Ahora... No es necesario que vaya a esos lugares. Y tampoco soy una persona que vaya mucho ahí, pero... O puede prohibirme que vaya a ningún lugar. Dijo que ya no trabaja ahí. Dijo que a veces va... Andy, que se divierta, yo la espero. Se va a los antros. Eso, ¿entiendes? Dijo que no podría haber dicho eso. Que venga. No iría siempre. ¿Alguien tampoco le no dice nada de no sé eso. Si fue Beisa o Leila. Me preguntaron algo. Dijeron que digamos que tú sales. Pero entonces tu novia y sus amigas... ¿No pueden salir también? ¿Qué dijo entonces? Le preguntaron eso, ¿no? Y no pudo responder. Yo dije que seguramente él lo impediría. Y dijo que sí, o sea, no quiere decir que él es libre, pero tú estarás encerrada. No me gustó eso, no me gusta eso para Creo nada. Creo que hubo unos malos entendidos. Yo no dije nada de eso. No me gustan yo sé que los hombres que se meten Las con personas tu forma que se de visten vestir. Así, lo sé, claro. Si tenemos que ir a visitar a la familia, a su madre o al padre... Hay que vestirse más recatado. Me gusta de esa no forma. No vestimos muy yo corto. Soy muy delgada. Mi amor, eres delgada, pero... Yo a mí me gusta tamaño medio. Te ve mal lo Además, que vistes. No se te ve mal. No me gusta tener un escote grande. Se me nota mucho y me si siento mal. Si yo me vistiera de esa forma... Yo también me siento mal si visto de esa forma. Tu ropa no se ve mal, digo... Si, eres si muy es delgada, que eres de talla sí. pequeña, es que no me exhibo mucho, me doy cuenta de eso. Sí, sí, por eso no tengo problemas, pero nunca dejo que se metan con el largo de lo mi falda. Lo que dije fue esto, me preguntó si era celoso. Dije que sí lo era, pero sin exagerar. Luego me preguntan el por qué terminé con mis relaciones anteriores. Dije que por Dije celos. Que esa era la razón, que no me gustan los celos, ¿entiendes? Onur, mira, todas las personas tienen que ser algo celosas. ¿No te parece? ¿No es eso un símbolo de amor, Murat? Creo que solo eran excusas. Uno cela a quien ama. Yo creo que es así, definitivamente. ¿No se sienten celos de alguien que no te importa? Creo que me han malentendido. Todo tiene su medida. Quizás te expresaste mal. Puedes hablar de eso luego. Pienso no lo de sé. Esa manera. Quizás me malinterpretaron. ¿Ah? ¿Qué dijo? Creo que se habrá interesado en ti, me refiero a Dilara. No lo sé, no sé nada de eso. Mis reglas son fáciles.
Estamos hablando, no pasa nada. No soy ese tipo de hombre. Solamente no entiendo del tema. Físicamente se ven bien juntos. Gracias. Ya veremos, ya veremos. Aún es temprano para cualquier cosa. Ozan se veía muy callado hoy. Ayer estaba como que más vivaz. Ozan ayer estuvo pensado como que no iba a poder contigo. Y trató de hacerte creer otra cosa. Creo que Ozan se siente así por ese motivo. Creo que estaba muy nervioso al inicio. Quizás a lo mejor está muy cansado. Quizás esté observando ahora solamente. Quizás solo esté observando. Creo que hay otra bravo, persona. Bravo, Leila. Leila tiene buenas opiniones. Es una mujer muy inteligente. Creo que Leila es buena observadora. No siento que haya estado muy nervioso o algo. Estaba como muy callado, como que estuviera decepcionado. ¿Quién crees que es? Creo que tú. ¿Por qué sigues con eso de ayer? Ayer no sentí nada de su parte. Yo sí me he dado cuenta. Mira, ya verás lo que digo. Sí, claro, puedes escribirlo ahí. Hazlo, escribe ahí. Vamos, hazlo ahí. Ya verás, yo... No lo he visto con esos ojos, por eso no lo he sentido. Todo puede ser. Además, estamos aquí para conocernos. ¿Por qué entonces te comportas así? Es como que no haces nada porque no es tu estilo. Yo no hice nada. ¿Te gusta su personalidad, su ropa, no por su ropa? No sé cuántos años tiene. Mira, hay un asunto 29, ahí. 29, lo sé. Mira, el asunto es que yo... Tengo que sentirme atraída de un hombre en todo. Y algo sentido. Que no me gusta es suficiente, no lo sé. Su mirada, su forma de comportarse, su sonrisa. Hola. ¿Cómo están, amigos? Bienvenida. ¿Cómo están? Creo que se están llevando bien. Sí, estamos bien. Todo es perfecto. Nos llevamos bien, es como si nos conociéramos desde hace tiempo. Tenemos una cercanía de amigos. ¿Cómo ha pasado tan rápido? Los hombres creo que se pueden llevar bien. No somos personas difíciles. Creo que las chicas también quizás lo son. Es una coincidencia de que todo esto esté así. No lo sé, creo que he sentido algo a través de la pantalla. Yo digo esto solo para mí, ¿no? Pero las personas que los ven también, quizás no esperaremos ni una semana. Puede que no lo sé, quizás podríamos pelear. Vamos a chismear, ellos también lo saben. Sí, vamos a hacerlo, entonces vamos a empezar. Sentí muy buenas vibras de la casa de las chicas, de una candidata. ¿De quién? Por ejemplo, de Leila. Bien, señora Oiku, usted sabe que soy una persona que le gusta analizar mucho. Acá los amigos también lo saben. Sentí la misma energía de Leila. Creo que se dio cuenta de algo que ni los chicos se dieron cuenta del detalle de la mariposa en mi brazo. Para mí es un detalle importante. Creo que es algo que muestra los puntos ayer en común que tenemos. Ayer dijo que no podía decirlo. ¿Por qué dijo que no podía Quisiera hacerlo? Preguntarlo. Creo que fue una decisión que tomó ayer. Fue algo que quiso hacer. No lo tiene entendido. ¿Y hoy? Como si estuviera yo más tampoco. Segura. Un poco más. Es como si quisiera que tú lo sepas. Es como si quisiera que tú la notaras. Creo que lo ha logrado. Ya lo he yo entendido. ¿En serio? Sí. Yo... ¿Qué piensas de ese tema? Señora Oiku, siempre he pensado de esa forma. Ay, ella es una persona muy limpia, de una apariencia muy cuidada. O era de eso. Su energía es muy importante para mí. Algunas de las chicas las vemos en la pantalla. Esa energía se siente a través de la pantalla. La casa de las chicas nos muestra eso. Le he dado puntos extras por ese motivo. Todos los detalles. Además, se le ve muy bien. ¿Se cuida mucho? Mira, pues, en todo lo que te fijas. ¿Cómo es eso? Yo tengo un problema con la higiene, señora Oiku. ¿Es algo psicológico, como una enfermedad? Quisiera saberlo. ¿Eso parece? Aquí hay mucho polvo. ¿Podemos llevarte a un baño turco? Donde todo esté caliente. Si se pudiera. Si quieres algo tan higiénico... Podríamos ayudarte con eso. No se puede ser tan higiénico. No tenemos esa posibilidad, lo siento. No necesito tanto. Solo pienso que una mujer debería darle importancia a su cuidado personal. Pero a pesar de todo, les dije muy a los importante chicos es que hay energía, algo. Y esa energía la sentí en Leila. También siento que ella es muy analista. Está bien, he sentido eso. Creo que fue un buen pensamiento. Creo que ha juntado un poco de puntos extras. Digamos que estás un paso adelante. Creo que sí. Vas a observar un poco más. Por supuesto. Creo que ella también ha analizado la situación también. Luego ya veremos. Que sea lo que tenga cuando que ser. Cuando uno está conociéndose con alguien, no hay que decir que analiza. Sí, claro, análisis, pero ¿no es demasiado? Sí, creo que... Podría decirse mirar al detalle. Digamos que es como más conocer científico a la gente. Bien, ¿alguien más ha sentido algo en su corazón? Sí. Tenemos una historia del día de ayer. Mi situación está así, señora Oiku, sí. Beisanur pegó un corazón cuando dio su voto. Creo que tengo un poco de temor de tener una reacción de ese tipo. O sea, ¿por qué? Es algo que se haría en contra mía, o sea que habría que hacerse entender.
Quizás se sintió afectada. O sea, quiso impresionarte. Algo de eso. Quiso llamar mi atención, pero no lo sé. No soy un hombre de mucho estilo. ¿Y pues si haces con mi Anne, ¿por qué se te llenaron los ojos? ¿Quién te preguntó eso? Mi amor, mira, yo creo que primero le gustó Mert. Sí vio a Mert en la pantalla, sí. ¿Podemos decir que solo Mert? A Mert y a Batuhan. ¿Cuál Batuhan? ¿A Batuhan y a Mert? ¿Batuhan o Mert? Dile Bet. ¿Bet o Bat? ¿Es algo raro eso? ¿Bat o Berke? Bat o Mert. No, amigas, es Batman. O sea, Bet... Y Bushim, Staris, para su Jumaim. ¿Cómo que nunca? ¿Te gustó Bat? Dijo que Mert. No quise votar a Mert, no hizo diferencia. Cuando escogen a alguien, ¿cuáles son las características que prefieren? Por ejemplo, Leila dijo que no preferiría eso. Ayer yo dije algo de eso, que para mí es importante, pero no lo es tanto lo externo, ¿no? Eso dije en el capítulo de ayer. Hay una candidata por la que siento algo similar. Por eso a ella quisiera invitarla a la habitación roja para conocernos. Bueno, no nos dijo nada. Es que es algo de... Sabemos algo del color de sus ojos. Tenemos información de su color de ojos. ¿Del color de sus ojos? Sí, yo creo que puedo adivinar quién es. Sí, podemos adivinarlo todos juntos. Es Tatiana. Yo creo que debería quedarse. Podría también ser Rumeisa, pero creo que es Tatiana. Tatiana o Rumeisa. 100% de que es Tatiana. Creo que debería quedarse en la habitación roja. ¿Quién más tiene ojos de color fuera de Tatiana? Podría ser, pero no es el único detalle. Todos tienen 3 minutos, ya Estamos saben. Estamos esperando eso. Sí, sí. Quizás luego de eso. Estoy esperando claro eso. Claro que ahí le preguntaré otras cosas también. Quizás puedes preguntar luego. Podemos hablar luego. Las invitaré aquí. Cuando vengan, luego... Yo le dije todo esto a Tatiana. ¿Me puedes dar una señal para luego poder ayudarla? Vamos a seguir chismeando. Sí, vamos a chismear bien. Como persona claro, todo sería eso con el afán de ayudar. Con ese estilo... Pero Tatiana no me dijo nada. ¿De ese estilo Berke? Sí, está bien. No podemos opinar con respecto al claro, cuanto a carácter, Berke. En cuanto a su apariencia. Sí, Berke. En cuanto a su apariencia, Berke. Está bien. ¿Sabes la diferencia de la apariencia y el carácter, no? En cuanto a su apariencia, es Mert. De carácter, bien, creo que Berke. Sí. Adelante. El hombre de ayer, sí. El líder de la semana, sí, empezó muy bien. Sí, he empezado bien. En cuanto a sentimientos, emocionalmente estoy cansado, creo que me siento abrumado. Es que la primera semana ser elegido el líder es algo bonito. Cuando recién entré a la casa y cuando fui a la casa de las chicas, era elegido el líder de la primera semana. Es un sentimiento inigualable. De nuevo quisiera agradecerles. Aparte de eso, creo que hubo un bonito encuentro, o sea, unos bonitos momentos. ¿Con la señorita Bus? Creo que cuando quieres eres muy gentil. Sí, a veces es necesario. Todo estuvo muy bonito. Pero como caracteres no sé cómo nos vamos a llevar, ya se verá. Espero que todo siga dándose tal y como lo pienso. Eso esperas, entonces. Entonces creo que te ha gustado. Sí, me gustó mucho. Me gustó su apariencia. Me ha dado buenas vibras. Cuando recién llegué no pensaba si en rubia o morena. Siempre dije que la energía que transmitiera era lo importante. Creo que tu confianza en ti mismo es bastante alta. Después de que te fuiste empezó a temblar, ¿no? Te cuento esto para que lo sepas. ¿Ella? Muchas gracias por darme esa información. Sí, pasó como te dije. Sí, sí. Cuando se pone a observar... Es un sentimiento bonito. Nota. Cuando dije que yo iba a ser de apoyo me refería a esto. Sentí muy bonito, Miri, pero como lo dije antes en cuanto al carácter... Ustedes están en todas, ¿no? Sí. Apenas entraron, sintieron toda esa energía. Me gusta esto que estoy sintiendo. Vine aquí a experimentar eso. Eso no pasa afuera. Todos vinieron claro, por eso. Claro, nosotros tampoco lo sentimos. Sí, todos no tienen la misma suerte. Estoy tan contento de haber vivido esto. Tienes suerte. Y estaba tan emocionado de estar con ¿Por usted qué? En la ¿Me casa de las manos chicas? Y los pies así. Me dijo que yo no contaba aquí. Sí, claro. No, es que estaba así y me temblaban las manos y los pies. Estaba tan emocionado. Fue una bonita sensación. Bien. Te criticaron. Mi comodidad de ayer creo que les ha molestado a ellos. Creo que tuvo el efecto contrario. Creo que es un asunto de prejuicio. ¿Utilizas el transporte público, metro, autobús, etcétera?
Lo uso, claro. No tanto, pero... Supongo que tienes coche, no lo estoy preguntando por eso. ¿Lo usas? Sí, a veces sí. Por lo general... Oh, no sé si existe en otros países. Ya sabes, hay un letrero en el metro. Dice que no te sientes con las piernas abiertas. No sé si es solo aquí. Es exclusivo para nosotros. Es especial para nosotros. No sé si es algo global. Por eso tenemos que hacer esto. Sentarse así aquí, en esta comunidad, en un espacio abierto, en un lugar público. Esa comodidad, claro, esto puede ser una señal de tu propia confianza. No es algo de confianza, pues no creo que sea muy apropiado. No, por eso te lo digo. O sea, para mí es algo muy normal. Pensé en comportarme como siempre sé hacerlo, sin nerviosismos. Tampoco creo que esté sentado de forma irrespetuosa. Normalmente me siento así. Nunca me he sentado de mala forma. Esa es la crítica. Los muebles son un poco suaves, eso sí. Los asientos allá son más cómodos. Tienes razón. Los sofás de aquí no son así. Cuando te sientas... Entiendo, te ves de esa manera. ¿Tendré que verlo en la pantalla luego? Digo que tal vez no te guste lo que veas. No espero que sea para tanto, pero actué de manera normal y natural. Todas dijeron que les parecías muy irrespetuoso. Lo dijeron cortésmente. Mi forma de hablar era educada, al menos eso es lo que recuerdo. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Normal? ¿Crees que les gustaste? Creo todo fue neutral. Neutral. Pero no sé, no he cometido ninguna falta de respeto. Fuera de la forma de sentarme, no hice nada malo. Además, no creo que haya algo malo. Creo que podrías tener más cuidado. Ya tengo en mente a dos personas. No tuve señal de ellas. Oh, hay alguien. Sí. ¿Quién? Se lo dije a unos de mis compañeros. ¿Quién? Ainur, creo. Ainur, bien, no quiero mencionar el otro nombre. No he visto... O sea, no vi ninguna señal, no hablé con ella. ¿Se lo quiere guardar? No, nunca hablamos. Ojalá pudiéramos saberlo también. No es muy habladora, no dijo Entonces mucho. Todavía puedo decir que es algo incierto. Por el momento me gusta su belleza bueno, externa. Bueno, recién estamos empezando esto. Por lo general, las que preguntan, van a platicar. Pero creo que ha llamado creo tu atención. Creo que podrías darnos un nombre. Es mejor que se quede conmigo. ¿Cómo estaba ahí? Dímelo después de la sesión de los 3 minutos. Sí, lo estoy esperando también. Dice, quizás ya me haga una idea. Está bien, quizás no nos vamos ¿Te a llevar bien. ¿Te ha gustado de Ainur? Su postura y la confianza que muestra Ainur en la pantalla. Me ha gustado eso. Quizás también sus comentarios y su estilo. Creo que eso es lo que me gustó. Mert. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Usted? Estoy bien. Por la mañana creo que hubo un intercambio de saludos. Sí, con Yelis un poco. Estuvo bueno verla después de ayer. ¿No? Los corazones vuelan. Bien. El día de ayer, por primera vez, ¿no? O sea, la primera vez que... Oh, no puedo hablar. Es por la emoción. ¿Es por la emoción? ¿Eso es lo importante en esto? Ayer alguien me hizo sentir mucha emoción. Bueno, ayer desde que llegué por primera vez a casa, pero estaba muy emocionado. Al comienzo no lo entendía. Luego cuando salió Yelis, ahí me di cuenta que teníamos una conexión. Cuando terminó todo, pensé un poco, o sea, si estaba seguro de que era Yelis. Luego, cuando me di cuenta, no puedo sacarla de mi mente. Me di cuenta de que había alguien que estaba siempre en mi mente. Creo que hay otra parejita a la vista. Como resultado... Creo que hoy he sentido una bonita energía de Yelis. Por lo mismo me siento feliz. Yo también lo he visto. O sea que se siente alegre porque esto ha avanzado de una forma positiva. Entiendo lo que quieres decir. También me hizo feliz poder sentir que puedo ser correspondido. ¿Sí se trata de eso, de poder ser correspondido? ¿Babyface o Gus? Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Estoy bien. Yo también. Yo muy bien. Muchas gracias. Estás como para empezar a trabajar. Es como si dijera, vamos que acabe esto para poder irnos. Dilara dijo que mi camisa era bonita, que me quedaba bien el naranja, me agradó que sea directa, me gusta. Tengo a dos personas en mi mente en la casa de allá. Una es Dilara. Luego iba a decirle que sus pendientes estaban bonitos, que han llamado mi atención. Me dijo que el naranja me quedaba bien. Estoy muy nervioso, sigo nervioso. ¿Quién es la otra persona? Claro que aún pienso que debemos de conocernos un poco más. Me lo guardo. Pero acabas de decir algo y ahora... ¿Para mí? ¿Cómo es eso? Mejor no digo nada más. Pero hoy vendrán junto a nosotros. Voy a guardar en mi cabeza todo lo que diga en esos 3 minutos. Por el momento todo está un poco confuso en mi cabeza. Aún no hemos pasado tiempo. Quiero decir, ¿me ayudará en algo? Ayer les di una mala imagen de mí a ellas. Me va a dar una idea. Como si quisiera... fue como si estuviera buscando ser a un compañero de juego de PlayStation. Pero a eso me refiero. Ahora me acuerdo. No quise decir eso. Fue gracioso. Si fue así, en serio. Dije que solo salía en mis tiempos libres con mis amigos. Quiero deshacerme de eso
Quiere que alguien lo saque de la rutina, me refería a eso. Ustedes solamente entendieron de otra forma. Luego alguien mencionó lo del PlayStation. ¿En cuántos hogares hay mujeres que tienen que vivir así? Piénsalo así. Piensa en una mujer, claro. Y ahora esto ya se ha propagado. Exactamente. Ahora está eso del Twitch. Ya todo es muy distinto. Me gusta verlo con gusto. Yo también. Pero cuando de eso se trata de... Yo me refiero a eso. Llegas a casa, estás en cuatro paredes. Tu novio está jugando juegos. Tú estás cocinando. Uno quiere hablar un rato, solo un momento. No solo quiero sentarme con... Estaba hablando solo de Ni juegos. Ni siquiera nos miran a la cara. Juego con mis amigos. ¿Podemos jugar? A mí también me gustan. Mira, habla de juegos cuando conoce a alguien. Los hombres son así. Claro, de esa es su técnica de enamorar. ¿Y por qué no? Puede ser divertido. No lo digo por eso. O sea, ¿le puedes decir eso a una mujer? Hola, ¿vamos a jugar? ¿Puedes jugar tal juego conmigo? Bien. Onur. Tú les dijiste que todas eran bonitas, ¿no? Luego te fuiste diciendo que todas son bonitas. ¿Qué opinas de ellas? Bueno, es que todas están muy bonitas, pero había algo... os sentí una buena energía solo de tres o cuatro personas. Como dije, yo soy sapiosexual. Claro, la apariencia cuenta... A primera vista no puedes medir la inteligencia de una mujer. Claro, hay algo que... la apariencia es importante, pero vamos a conocerlas a todas. Luego quedarán las chicas pero que luego sean ves más que inteligentes, no tienen buena energía. Las guapas, Yelis, Buse, Leila... Y hay una chica que estaba a la izquierda, no me recuerdo su nombre, estaba sentada a mi lado izquierdo, estaba sentada en ese lado. Estaba Ainur, la de la esquina era Ainur, no sé si era Ainur, no me acuerdo. Y ahí estaba Tatiana. Tatiana, Hasret, Dilara, ¿estaba Dilara? Sentí mucha energía de Dilara, por ejemplo, Dilara tenía energía. Luego sentí la energía de otras cuatro o cinco chicas. Yo necesito sentir energía. Yo soy un hombre que tiene mucha energía también. Soy un ave nocturna. Por lo que suelo dormir durante el día. Será difícil seguirte el ritmo. Es difícil. Soy una persona difícil. Murat también me preguntó si yo soy una persona difícil. Piensa que yo soy así. Sí lo soy, soy difícil. Como toda una aventura. Sí, así es. La mujer que quiera estar conmigo tiene que estar consciente de la aventura a la que se aproxima. Quiero decir eso es todo. Mi nombre es Onur. Mi apellido es Ates. Él, igual que el significado de mi apellido, sí, soy bueno. Como el fuego. Muy bien, fue lindo. Diles eso también. ¿Tienes a alguien en mente? No. Si les preguntaré cuando vengan, si hay alguien que me interese, claro. Ya voy a preguntar en detalle. Señora Oiku, ¿puedo decir algo? Dime, aprendí algo muy interesante. ¿Qué es eso? No es algo malo. El apellido de Mert... Kilich. Tú di lo que sigue. Alguien que llamó mi atención ayer, el apellido de Yelis es Kilich. Disculpe. También hay Ates, Beisanur Ates. Me ha llamado mucho la atención. Me pregunto si era de Tekirdag. Si ya hay muchos apellidos Ates. ¿Perdón? Aquí... ¿Ella es de Tekirdag? No lo sé. Creo que ella es de Tekirdag. Dijo que su apellido era Ates. Le pregunté si era de Tekirdag. Creo que escuché eso. Bueno, en ese momento había mucho ruido. Sí. Yelis Kilich, veis a Ates si tienes razón. Yelis Kilich, Mert Kilich. Creo que es una buena coincidencia. ¿Es acaso un mensaje del universo? Creo que la energía era perfecta. Interesante. ¿Algo más, Oguzhan? Sí. Ayer creo que luego de la votación estabas un poco triste. Estaba sorprendido. Cuando todo pasó, luego vimos un resultado distinto. De un momento a otro, luego ver que entró al juego. Después de lo de Tatiana, claro. Ver que era el primero y luego fue sexto, entramos en shock. Nosotros estuvimos porque éramos en segundos, ¿no? Fue algo interesante. Luego creo que Tatiana cometió un error y dijo Batuhan. Creo que en vez de Batuhan dijo Berke. Creo que cometió un error en las votaciones y quedamos 2-2. De pronto éramos tres personas. Puede que no les agrade, todo puede ser. Solo estaba sorprendido. ¿Será que tienen vergüenza o algo? Solamente es lo que no pude entender. Creo que pasó algo como eso. Creo que cuando salieron los primeros votos, cuando nos quedamos al final en las votaciones, Homo no salió el nombre que pensaba, entonces cambió de parecer. ¿Pero por qué ha pasado eso? Hubiera sido bueno que ellas lo hagan. Claro, ¿por qué no lo hicieron? ¿Quién lo hizo, sabes? No tengo idea. Señora Oiku, ¿Yelis votó por Mert? Es que tengo curiosidad sobre eso. Creo que hemos hablado mucho de Mert.
Yelisa, ¿quién ha votado? Ya verán luego. Podemos preguntar cuando vengan. Es que hay algo, es que he preparado unos regalitos. Muy bien, ¿son botellas y galletas de deseos? Sí, le puedo dar uno cada que vengan. Claro, puede ser, puedo ir por ello. Claro, puedes ir, Ozan. Eres muy dulce, muy simpático, ¿no? Muy dulce. Quiero conocerte un poco más. Bien, yo también siento mucha curiosidad por ti, tengo muchas ganas. Pues me dio mucha pena. Quiero darle algo a August. ¡Bravo! Pero quiero que lo uses. ¿Cuánto mides? 1,89 m. Se les ve tan bien juntos. Son originales. Sí, originales. ¿Qué tal? No te los pongas mucho, es que luego te dan mal. Mira, luego digo que sí. Yo pregunto, ¿con cuántas personas tuviste algo antes? Hace un año. ¿Por qué terminaron? Es que ya me aburrí. ¿Cuando te aburres los terminas? ¿Qué preguntas son esas? ¿Qué preguntas tan tontas? Guarda esto, ¿está bien? Si empiezo a conocer a una mujer, entonces me gusta hacerla feliz. Mejor me voy ahora, ¿sí? Por ahora vas con mucha suerte. Una sonrisa tuya es suficiente. No es necesario que digas tanto. ¿Por qué dices eso? ¿Qué tiene que ver? Yo puedo decir lo que quiera. ¿Acaso tengo que preguntarte a ti? ¿Cómo puedes hablar así conmigo? Nunca vuelvas a cortarme la palabra, ¿entiendes? ¿No quiero hablar contigo ahora? No digas nada, mejor te mantienes callado. Claro, mira quién no puede hablar. ¿Tiene que gustarle? Dice que tiene un trauma. Entonces digamos que no tengo respeto por los traumas de otros. Si uno no quiere a los animales, tampoco puede querer a la gente. En la mañana hizo algunos análisis técnicos y me descubrió. No le doy mucha importancia a la inteligencia en la mujer. Tiene buen ver, buen cuerpo, se le ve bien cuidada, se le ve muy energética. Claro que... Las estuve analizando a todas ustedes, chicas. Una de ustedes es muy pretenciosa. Creo que debe de tener cuidado, ya que su ego puede explotar como un globo. Creo que a Onur le gusta Rumeisa. Dijo algo de Dilara, pero yo no me senté al lado de Dilara. Dijo que se había sentado al lado de Tatiana. Sí, habló de aquí, habló del sofá de la parte derecha. Hazret habló de Tatiana. Sí. Luego dijo Dilara, dijo que sintió buena energía de Dilara. Sí, habló así de las chicas. Y mostró el sofá de enfrente. Habló de que estuvimos hablando positivamente. Luego dijo que no tenía a nadie. Habló de en que mente. Le gustara a alguien. Dijo que no tenía a nadie en mente. Dijo que la única persona que le daba energías positivas era Dilara. Dijo que tuvo energías positivas. Dijo que tenía energía de alguien en el otro personas más. Hay unas botellitas con deseos. Yo mismo lo preparé con galletas de los deseos. Bien, quiero entregarles esto a ellas. Está bien, la persona que venga primero haré que lo abra. Ahora sí me ha dado curiosidad. ¿Se los entrego yo o dónde lo pongo? Tú vas a entregarlos, es tu regalo, que esté junto a ti. Cuando vengan, puedes ponerlos ahí, pon la mesa junto a ti. Bien. ¿Estamos listos? Estaremos concentrados en las chicas. ¿Está bien? Bien. Hemos hecho un poco de meditación antes de empezar. Todos tienen que estar tranquilos. Luego no digan que no pudieron expresarse. Digan todo lo que deseen. Confíen en ustedes mismos. Deseen encontrarse con una persona que tenga una energía similar a la suya. A ver, todos, si están listos, vamos a conectarnos con las chicas. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, estamos bien. Estamos mejor ahora que la vemos, señora Oiku. Yo también me siento igual. Las he extrañado desde ayer. ¿Cómo se sienten? Se ven muy bien, gracias. Ustedes también. Se ven muy dulces. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se están sintiendo? Muy bien. ¿Bien? Creo que ya empiezan a tener a algunos nombres en mente.
Parece que ya va avanzando esto. Cuando yo les pregunte algo, ustedes también tendrán cosas que preguntar, ¿no es así? Sí. ¿Están listas para los 3 minutos? Estamos listas. Entonces empezamos contigo. Mucha suerte. Hola. Bienvenida, Yelis. Todo bien, gracias. Estoy muy nerviosa. Les toca vivir eso, ¿no te parece? Ya, creo que es muy difícil. Hola, esto. Bienvenida. ¿Cómo gracias. Estás? No estoy nada bien, estoy muy nerviosa. Nerviosa. Mira a todos, sí, tengo muchos nervios. Banda. Pero claro, sí, es diferente mirarlos más. Los recuerdos con nuestra casa es más cálida, ¿no? Aquí es más caliente. Ya ves, sí, es distinto. ¿Será que estoy muy nerviosa? Creo que el fuego del amor te puede quemar. Quizás ese fuego del amor te quema. ¿Por la derecha claro, o la puede izquierda? Ser. ¿De dónde? ¿De todos quizá lados? ¿Por la izquierda o por la derecha? O sea, ¿estás segura? Ya veo. Sí, bien. Ahora empecemos con tus 3 minutos, Yelis, ya lo sabes. Yelis Kilic, tengo 22 años, soy administradora pues, en un club nocturno. Soy Capricornio y... ¿Cuál es una característica que buscas en un hombre? Quizá la más importante, luego la demás. Tengo que decir solo una. Para mí la fidelidad es muy importante. Tengo que sentir que es mío, tengo que sentir seguridad. Si hay algo que no me da seguridad, ¿quieres que te haga sentir seguridad? No quiero cansarme. Ya, Satán, quisiera saber que es mío. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo pregunto, ¿cómo describes una relación? ¿Qué esperas de una relación? ¿Tiene que ser una buena relación? Sí. Cuando esté conmigo, tiene que compartir sus sentimientos conmigo. Si estoy triste, que esté triste conmigo y cuando esté feliz, también. Y quiero que siempre me apoye en todo. Alguien que me haga que sienta que apoyo. Soy una persona que quiere eso. Una persona con la que pueda avanzar. Con respecto a tus sentimientos, dile, vamos. ¿Un matrimonio por amor o algo más por conveniencia? Soy una persona que le da mucho interés a lo lógico. Cuando uno se enamora, está como ciega. Si conozco a una persona que no es como yo pienso, quizás podría casarme. Cuando me enamoro, a veces no pienso bien. Pero si bien. No hay amor, si no hay pasión, no hay sentimientos, ¿no me casaría? Muchas gracias. Bien. Si te enamoras de alguien, ¿dejarías de trabajar administrando clubes nocturnos? Yo le doy confianza al hombre que esté en mi vida. No creo que se sienta mal por ese motivo. Pero aún si entran en juego los celos y demás. Le conté de esto a la señora Oiku cuando entré por primera vez a la casa. Tenemos una relación. Si es que cuando estoy con un candidato del poder del amor, no estoy trabajando en eso ahora mismo. ¿Qué haces en los clubes nocturnos? Renunciaría a ese trabajo cuando salga de administradora. Ah, me encargo de las reservaciones. Entonces somos colegas. De ver las cuentas. ¿Quieres decir, si encuentras a alguien, vas a cambiar de profesión? Sí, puedo hacerlo ya que tengo otras opciones. Creo que es algo muy bueno. Hay mucho prejuicio para con nuestra profesión. Saliendo un poco del tema de la profesión, creo que tenemos poco tiempo. Hay poco tiempo. Hablamos esta mañana e hice un pequeño movimiento. De hecho, fue algo grande. Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cómo te hizo sentir? Espero que te haya hecho sentir bien. So, pareces muy tierno, simpático. Pareces dulce. Quiero conocerte. Entonces, en realidad, tengo curiosidad por lo que hay detrás de esa apariencia. Bien, porque también tengo muchas ganas de conocerte. Quisiera decirte eso. Muy bien. Me da mucha pena, señora Oiku. Me dio mucha pena. Con respecto a los regalos, si es posible... Claro, ya no hay más preguntas, creo. Está a punto de acabar. He preparado un pequeño regalo para todas las candidatas. ¿De qué regalo hablas, Sánchez? Muy simpático. Sí, me da permiso. Es muy romántico. Quiero entregarle estas botellitas de deseo y unas galletas. Pues eres muy gentil, muchas gracias. A ver, quiero ver. De yo nada. También quiero ver, se ven bien. No hay uno para la señora Oiku. Hay una caja especial para la señora Oiku.
Las notas las escribiste tú, lo escribí, lo imprimí. Hay algo diferente en todos ellos, claro, no lo escribí yo, algunas de ellas yo las pensé, todas son diferentes. Hay algunas citas que tomé prestadas, entiendo. ¿No hay para los hombres, hermano? Sí, también he pensado en ustedes. ¿Puedo abrirlo? Ábrelo, vemos que te tocó. Si yo también tengo mucha curiosidad, si es algo personal, quizás no quieres abrirlo ahora. ¿Cree en los milagros? ¿Pronto serás testigo de uno? Muy pronto. Qué bonito deseo. Giovanni Towns es muy cálido. Estoy contento por ella. Sí, gracias. Creo que tiene mucha calor. Bien. Bueno, tu tiempo ha acabado. June Steve. No voy a votar a nadie. Me voy antes de que estoy encantada de conocerlos. Muchas gracias. Quiero decir, hasta luego, adiós. De verdad tienes que irte. Por cierto, su casa se ve muy bien. Casi me caigo. Nuestra casa es más bonita. Tienes que escuchar esto, Yelly. ¿Qué dijo? Dije que te ves muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Sí, estamos contigo ahora, Mert. ¿Qué sientes? Estoy muy emocionado. Si nos damos cuenta... Hazlo esto. Tengo que ir al baño, ahí lo veré. No, mira por este lado. Toma el palito de eso. No, no. ¿Qué estás haciendo? No, llévate esto por aquí. Intenta quitarlo con la punta. ¿Qué pasó? ¿Se te metió algo en el diente? No, no. ¿Cómo iba esto? Eso se podía voltear. ¿Qué es eso? Es para llamar al diablo. Se escriben letras y... ¿Cómo se dieron cuenta que eso volteaba? Se nota. ¿O por qué lo cortarían? Mande. Chicas. Si ellos prepararon regalos para todas nosotras, dentro de los regalos hay notitas, hay agua. Su casa es muy cálida, hacía mucho calor. ¿Qué te han escrito? Mi nota estaba escrito algo muy interesante. Cree en los milagros, serás testigo de uno próximamente. Eso estaba escrito. Son muy tiernos, son todos muy caballerosos. Dilara, señores, bienvenida. Muchas gracias. Nuestra casa es más agradable. Este lugar es demasiado pequeño. También hay espacio afuera. Ah, hay también espacio afuera. Chiu, puedo verlo. Si así lo quieres, voy a ver. Anda. ¿Qué tal? Bien, gracias. Creo que es raro que quiera ver el espacio de afuera. Quizás es solo curiosa. O quizás quiere quedarse. ¿Me puede dar una almohada, por favor? Claro. Allí había una almohada. Esa almohada es para otro propósito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? No nos hemos visto desde ayer. Sí, estoy bien. Oh, ¿todo bien? Todo bien. Hablé mucho ayer. Creo que lo hiciste tanto. Antes de hablar con usted, estuve chismeando. No hablaste mucho. Yo estaba hablando mucho. ¿Qué le contaste sobre quién chismeabas? Hablamos de todos, de los hombres en general. Quiero verlos un poco. Ayer no pude mirar. Sí. Empecemos. Si estás lista, comienzan bien, tus tres veamos. Minutos. Soy Dilara, tengo 23 años, estudié cine y televisión. Soy Piscis, cocino muy bien, por cierto. ¿Dónde vives? Vivo aquí en Estambul, vivo en Ali Beykoy. En las relaciones soy la que es menos dominante, soy muy compatible. Soy, digamos, el perfil de la mujer que... Es muy compatible. O sea, un hombre que busque eso, soy lo que busca. ¿Amor o dinero? Me opongo mucho a esta pregunta. No voy a decir solo amor o solo dinero. Es necesario ser un poco El dinero lógico. Solo es bueno hasta cierto punto y el amor igual. Señora Oiku, quiero preguntar algo. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu novio? Creo es muy cliché, pero creo que hubo tiempos en los que tuve bonitas experiencias. Por ejemplo, caminar por la costanera caminar en las mañanas. En las mañanas. Sí. ¿Te gustan hacer cosas cotidianas también? Claro que sí. ¿Un hombre simpático o serio? Creo que serio, pero puede ser simpático donde tenga que serlo.
quieres todo, sí. Que me haga reír siempre. ¿Le fuiste infiel a alguien antes? No he tenido una relación... ¿No tuviste ninguna relación? No, una relación seria. ¿Cuántos años tienes, Dilara? 23. ¿Eres coqueta? Mucho. Pero claro, si me enamoro, me lo dices a mí. Nunca me he enamorado antes. Creo que deberías de pensarlo. Me enamoré hace 4 años. Fue la primera vez que probé el amor. Fue muy feo. No tuviste parejas, entonces tenía mucho... Me refiero a que no he tenido una relación larga. ¿Cuánto han durado tus relaciones? Fue a primera vista. O sea, no le dijiste nada. Me enamoré. Sí, no lo sabía así. Si él estaba en el último año y yo estaba en primero. ¿Sabía de eso? Sí. ¿No quiso? No, no quisiera vivir eso de nuevo. No quiso. Si quiso y no a la vez. Te hizo perder el tiempo. Luego de nuevo habló conmigo. Pero yo ya no quise nada. No quisiste estar con alguien que te hizo daño. Solo quería que me quisiera. ¿Eres celosa? No soy para nada celosa, no me gustan esas cosas. ¿Novio puede tener una mejor amiga? Si la conozco, ¿por qué no? O sea, si la conoces, ¿puedes aceptarlo? Sí, puede ser, sí. ¿La característica que menos te gusta de un hombre? O sea, la que menos te guste. Cuando, por ejemplo, un hombre entra a un lugar y se comporta... No te gustan los egoístas. Sí que no sea egoísta. ¿Qué signo eres? Soy Sagitario. No me gustan los Leo. No me gustan los Tauro. ¿Qué signo? Yo soy Piscis. Piscis. No me gustan los hombres que sean vanidosos. No me agradan. ¿Qué más? No se ocurre nada ahora. ¿Qué es lo que es más importante para ti? ¿Cuáles son los criterios más importantes para ti? Con respecto a los hombres o a la relación... Me gusta que tenga buenas relaciones con su familia. Me gusta eso. Para ti es importante. No quiero que sea una persona desconectada. Nuestro tiempo ha terminado. ¿Hay algo que quieras preguntarte? ¿Otra cosa que agregar? ¿Algo que quieras preguntar? ¿Te pregunto a ti? ¿Tú tienes algo que decir? Yo, no hay nada por el momento. Nos dimos cuenta cómo mirabas a August. Me doy cuenta de todo. Quisiera hacer algo. Quisiera darle algo a August. Pero quiero que te lo pongas. Claro que lo haré. Mira, es como un brazalete. ¿Estaría bien para ti? Yo lo uso hace mucho tiempo, es contra el mal de ojo. Pero mejor se la ponen ustedes. Es que con las uñas. Si no hay problema, Chu, ¿te queda bien? Creo que es mejor que lo pongas. Luego puedes usarlo. Están muy bonitas. ¿Cuál es tu estatura? 189. ¿La tuya? Tu cara es muy bonita. Se ven tan tiernos. Mira, ahora yo me parezco a ti. No quise decirlo, pero no lo pierdas. No lo haré. ¿Cuándo planeaste eso? Claro, no tienes que usarlo mientras vivas, pero no se sabe. Yo ya te he conocido un poco mejor. ¿No se ven tiernos? ¿Te das cuenta? Como lo dijo... Habló de las características que busca en un hombre. Creo que lo hizo muy bien. O sea, todo lo que ha dicho era muy creíble. Ya el tiempo ha terminado para Dilara. Me voy. En cuanto a su deseo, ¿y si Auguste lo entrega? Mira, te está haciendo un gesto bonito. Tengo un regalo para ti. ¿En serio? ¿Le están regalando algo a todas? No, es solo para ti. Lo voy a guardar mientras viva. ¿Qué dice? ¿Es una sorpresa? Entonces mejor me voy. August, eres muy inteligente. Nada de eso. Creo que es muy divertido. Creo que todo será muy bonito entre nosotros. Creo que sería bueno que veas esta parte del capítulo. ¿Qué dice? Mira qué dice. Nosotros tenemos curiosidad. Es el mejor momento para hacerlo. Espero solo que espera, sea un bien. Bonito mensaje. Espera que ya voy a ir yo. Está espero bien, nos que vemos. Seas feliz. ¿No son tiernos? Nos vemos, August. Te ves muy bien. De no nada, te olvides no fue de nada. Mí, cuídate bien. Mucho. Muchas gracias, cuídate. Los dos tienen bonita energía. Bienvenida, Rumeisa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Rumeisa.
Estoy bien. ¿Y ustedes? Estamos bien, te ves muy bien. Muchas gracias. Tienes que enseñarme a mantenerme erguida, así. Usted está muy bonita, señora Oiku. No digas eso. Hola, estoy un poco nerviosa. Disculpen por eso. Es normal. Vamos a hacer que se vaya tu nerviosismo. ¿Hay algo que quieras decir? Algo que tengas en mente. Todas las chicas vienen aquí muy nerviosas, todas. Vamos, ya puedes empezar. Sí, ya empiezo. Tengo 24 años, soy maestra, trabajo en una escuela privada, también soy modelo, esto lo hago hace mucho tiempo. Vivo en Estambul, nací aquí. Si hubiera alguna otra cosa que quieran preguntar... Yo quisiera saber cuál es tu estatura. 75 centímetros. 75, ponte de pie para verte. Sí, hay que verlos juntos. Vamos, ponte al lado de ella. ¿Por dónde? ¿Hacia dónde? Miren, las cámaras están a ese lado. Que todos los vean. ¿Cómo nos vemos? ¿Se ven bien? Ahora volteen hacia mí, quiero verlos. De esta forma. Creo que se ven bien juntos. ¿Está bien? No sé qué guardan sus corazones. Está bien, sigamos. Sepárense. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. Yo tengo una pregunta, señora Oiku. Está bien. Si tendrías que mencionar una característica en un hombre que digas sin eso no lo aceptaría, ¿cuál sería? Creo que tiene que ser respetuoso, honesto y tiene que ser compasivo. Para mí todo eso es importante. Si es algo que no quisieras. No quiero a un hombre mentiroso, aunque esté frente a la muerte. Siempre quiero que me diga la verdad. Yo soy fuera de esa manera. Me gustan los hombres que saben comportarse. No me gustan los hombres. Son infantil. Quiero que podamos compartir todo. Quiero que sea mi mejor amigo. Una persona con la que pueda compartir todo con él. Reírme y llorar. Quiero a alguien con quien poder compartir todo. Pienso de esta forma. Entiendo. ¿O Gushan? ¿Tienes instinto maternal? Sí, como ya lo dije antes, trabajo de maestra, trabajé con niños con autismo, trabajé también con niños pequeños, me gustan mucho los niños, quiero ser madre a temprana edad. Lo digo porque me gustan mucho los niños, no quiero perder el tiempo con una persona que no piense en el matrimonio. Claro que aquí vamos a conocernos, pero si es que me doy cuenta de que el hombre que conozco no sería... N buen padre, entonces no me gustaría perder claro, el tiempo. Claro, es razonable. Quiero preguntarte algo, sí, claro. ¿Qué es lo menos que te gusta hacer con un hombre? A mí me gustan hacer muchas cosas. Creo que estuve un poco callada. Me gustan no pude hacer explicarme muchas cosas. Bien. Soy una persona muy relajada en ese sentido. Me gusta ir a la costanera, hacer varias actividades, a comer. ¿Te han sido infiel antes, Rumeysa? No me han engañado, terminaste de preguntar. Bueno, no me han engañado, pero tuve una relación larga y luego de un mes, o sea, para que todo acabe, o sea, estaba ya en un camino sin retorno. Entonces, si me di cuenta de algo, estaba haciendo algo escondido de mí. Tenía una relación de 6 años. Luego de un mes me enteré, no pude comer durante una semana, no podía dormir. Estuve muy feo. Eres muy sensible, viví algo entonces, de eso. Es que estuvimos 6 años juntos. Algunas personas pueden verse afectadas, otras no. Claro, 6 años fue algo muy... Claro, a veces las personas se casan y duran solo horas. Sí, vivo en Estambul. ¿Puedo verlos sentados juntos? Sí. Es que se han vestido muy parecido, amor. Es como si se hubieran puesto de acuerdo. No me miren a mí, volteese para ese lado que la pantalla los vea. Sí, los colores se ven muy compatibles. No, señora Oiku, es como una modelo. Puedo verle los ojos de cerca a la señorita Rumeysa. No lo sé, si te dan permiso. ¿Son originales? Sí, originales. ¿Qué tal? ¿Qué buscas, Batu? Quisiera decir que sus ojos son muy bonitos. Muchas gracias. ¿Pensaste que eran de contacto? No, no es eso. Cuando lo veía de lejos, mira con cuidado. No te hará bien mirar tanto. Mira, dice que no mires. Mam, tus ojos son muy bonitos, dice claro. Dice que no la veas demasiado. Vamos. Ya tendrás tu respuesta. Lo importante de los ojos es la mirada y tienes una bonita mirada. Muchas gracias. Creo que eres muy gentil. Tus ojos también son muy bonitos. Bueno, mejor eres me muy voy. Tierna. Me quedo. Por favor.
tiene un regalo. ¡Qué hombre tan gentil! Pensé en hacerlo para todas las chicas. Para todas las chicas, no es eso. Quiero decir que hubiera querido que sea más personalizado. Che, para la otra vez te lo entrego. Espero que pidas un deseo. Muchas gracias. Todos mis deseos se cumplieron. Espero que sea algo que hayas escogido. Espero que sí. Sabes lo que quieres. Eso te van a encontrar a ti. Qué bonito. Creo que sí, es una bonita coincidencia. Me ha gustado, en serio. Eres tú quien va a decidir, Rumeysa. Ya veremos de acuerdo a su comportamiento. Ahora es un poco temprano para decir nada. Estoy observando. Onur, ¿por qué haces esos movimientos? Es que ellos dos son personas muy serias. O no lo soy tanto. No pienso que estés refiriéndote a mí. Onur está tratando de crear caos, sí. Es alguien diferente. Yo soy así. Creo que se está metiendo en todo. Como dije antes, estoy pensando en todo. Odos, ustedes se ven como hombres muy respetables. Como lo dije. Bien. O sea, estoy tratando de ver sus comportamientos. Pero eres muy seria. No creo que haya necesidad de serlo tanto. Pero ahora, miren, no soy así normalmente. Mi signo es Géminis. Pero parece que sí eres así. No lo soy. Yo siempre soy así. Me dio un poco de miedo. Creo que genera respeto y miedo. Sí, siempre me dicen eso. Me das hasta miedo mirarte. Sí, eso me dicen siempre. Sí, a mí me pasa lo mismo. Me dicen que les da miedo hacer caso. Creo que está bien que te muestres así. Siempre me repiten lo mismo. No es algo que haga a propósito. Amigos, hay personas a las que les guste ese comportamiento, a otros no. No es algo que haga a propósito. Adiós. Mientras pase el tiempo, me voy a acostumbrar más. Anda, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Espero que así sea. Te vamos a esperar nuevamente. Bien, ¿es algo bueno? Señora Oiku, ¿se ha dado cuenta de algo? Espera, dilo tú primero. Rumeysa, vete, vamos a chismear. Ya me voy. Creo que Murat va a hacer un buen comentario, señora Oiku. ¿De qué te diste cuenta? Yo creo que usted ya se ha dado cuenta. Veamos de qué me he dado cuenta. ¿Qué pasó? Veo ahora un triángulo. Quizás un cuadrado. ¿El triángulo de las Bermudas? ¿Quién es el cuarto? Es que te refieres a Rumeysa. Perdón. Pensé que hablabas de cuatro hombres. No, son tres candidatas. ¿Quién es? Creo que es muy obvio. Ozan lo dijo muy claro. Ogushan. Bats lo dijo. Bats dijo que le había gustado. Es como que lo tengo rechinando en mis oídos. No se me ha escapado ese detalle. Cuando Rumeysa vino y cuando Bats le vio a los ojos, Ogushan, ¿te diste cuenta? Dijo que no la mire mucho. Interesante. Yo tengo una opinión con respecto a eso. Ogus, ¿puedes sentarte bien? ¿Es Ogus o Ogushan? Creo que la postura de Ogushan, como es alguien serio, creo que sus sentimientos los va a vivir de ese modo un poco. Creo que es un poco tajante. Le dijo que no la mire mucho a los ojos. Creo que su posición es neta. Es una persona. Ogushan se ha mostrado tal cual. Creo que es muy celoso. Señora Oiku, quiero decir algo. Creo que ya lo había preguntado antes. Dijiste que no estaba seguro, creo que dijiste eso. Por Tatiana, ella se nota que sabe cómo comportarse en todo momento. Es a lo que yo le doy importancia, cómo tiene que hablar o comportarse. También le doy mucha importancia al instinto maternal. Una mujer tiene que querer ser madre. Yo estoy tratando de buscar una pareja. Pero claro, quiero buscar una buena madre para mi hijo.